¿Qué pescado, Rodri? Un nuevo enemigo público está a punto de nacer. Tras la muerte de Escobar incrementaron su poder. Se adueñaron del negocio y subieron de nivel. Los caballeros de Cali abran paso a este cartel. En la cima de la evolución del tráfico de drogas, la red más grande del mundo. En la producción de corte de las sombras, cuatro tipos manejaban esa nómina. Coca, cocaína, C, sociedad anónima. Herrera era un jefe en esta sociedad, encargado de la distribución y seguridad. El Chepe Santa Cruz se encargaba de exportar la droga en Nueva York, se consumía sin parar. Miguel Rodríguez Orejuela supervisaba el negocio. Él era el número dos, pero era un tipo peligroso. Su hermano Gilberto era el líder y la mente, y por sus decisiones crecieron rápidamente. Era la hora de brillar para el cartel de Cali. Con su enemigo muerto ya no hay nadie quien los pare. Se apoderaron del negocio, eran dueños indiscutibles. Sería algo temible. Roberto anuncia que en 6 meses van a dejar el negocio. Él dice que hizo un trato con